Hola mis hermosas, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar un rico y delicioso mole de olla. Ahorita les muestro cómo seguir el procedimiento. Lo primero que vamos a necesitar son 4 libras de carne de res, 3 elotes, unas 6 calabacitas y unos 4 chayotes, un manojo de cilantro y una libra de ejotitos. Lo vamos a cortar todos los ejotes por pedacitos. También los elotes, el chayote y la calabacita. Ahorita les muestro cómo prepararlo. Mientras lo voy a cortar. Bien, mientras yo voy a poner a hervir la carne, voy a ponerle un pedazo de cebolla para que hierva. Unos 3 dientes de ajo. Y sal al gusto. También vamos a poner a hervir chile guajillo. Yo ya puse el guajillo y también la carne. Voy a esperar a que hierva para seguir haciendo el procedimiento. Mientras voy a cortar toda la verdura. Bueno, mis hermosos, yo aquí ya corté toda la verdura. El chile ya hirvió. Ahora lo voy a desvenar para poderlo moler en la licuadora. Bueno, yo aquí ya tengo listo el chile. Ahora le voy a poner 2 tazas del mismo caldo de la carne que pusimos a hervir. Un pedazo de cebolla. Y 2 dientes de ajo. Ahora lo vamos a moler. Yo la salsa la pongo hasta el último para ver cómo queda ya con todos los ingredientes juntos. El chile ya lo molí. Ahora voy a calentar la cacerola para poder poner el aceite. La olla ya está caliente. Ahora le voy a poner poquitito aceite. Nomás como para sazonar el chile. A mí me gusta colar el chile para que salga sin los pedacitos de chile que no se muelen bien. Y lo tenemos que estar moviendo para que salga todo el juguito de él. Nuestro chilito ya empezó a hervir. Ahora vamos a poner todas las verduras. Así está quedando nuestro molito de olla, mis hermosas. Ahora toca esperar que toda la verdura se cueza bien para poder poner la carne por último. Nuestra verdura ya dio un hervor. Ahora voy a poner toda la carne. Y lo vamos a revolver todo bien. Yo ya puse toda la carne, ya la revolví bien. Ahora por último agregamos nuestro manojo de cilantro que habíamos, lo ponemos y le revolvemos otra vez todo bien y esperamos aproximadamente unos 40 minutos para que hierva bien y se cueza bien toda la verdura. También le ponemos por último sal al gusto, dependiendo cómo les guste a ustedes de sal. Y así está quedando nuestro molito de olla. Así va nuestro molito de olla, mis hermosas. Bueno, mis hermosas, así nos quedó nuestro molito de olla. Espero que les guste. No olviden de suscribirse, darle like y compartir. Este lo podemos comer con unos serranitos, unos chiles serranitos o cebolla, dependiendo cómo les guste, y también limón. Espero que les haya gustado esta receta, se las hice con mucho cariño para ustedes. Nos vemos para el próximo video.